Sí. Bueno, yo estoy por aquí arreglándome un poco mi cabello. Mi hermana está calentando comida porque ayer quedó bastante carne. Y vamos a comer carnita con casabito y aguacate. Vamos a comer eso porque más tarde vamos a salir para City Island. O no sé si o dónde exactamente vamos a ir. Creo que vamos a ir a un restaurante que está por Astoria, algo así. Que hace unos mariscos, pero súper riquísimo y delicioso. Wow, ellos son... Bueno... No tengo ni para qué decirle. Pero bueno, creo que sigamos ahí mejor para Astoria. Porque tengo ganas de ir a Astoria, como por donde está Stanway, por ahí. Una de esas calles, ahí está ese restaurante. Nunca me recuerdo bien exactamente como que la dirección. Pero voy a tratar de ponérsela cuando esté en el restaurante para que ustedes sepan. Porque a veces me gusta, o mejor dicho, a veces ustedes me preguntan de esos lugares o viceversa. Y para que ustedes más o menos se den como que una ideita. Bueno, me estoy arreglando un poquito y voy a ver qué hago de maquillaje. Hace tiempo como que yo no me hago maquillaje de sombra porque siempre me la paso tan ocupada y como que, wow, no sé. ¿Saben qué? Les juro, hasta que hasta perezosa me he puesto para maquillarme. Así como que ponerme sombra, no sé, me he puesto perezosa. Pero bueno, en serio que voy a hacer eso ahora. Y bueno, oye, por ahí está mi hermana en la cocina. Uy, creo que no se ve. Por ahí no se ve. Ya, por ahí está. Dios mío, qué pecado, qué pecado. Miren qué rico y delicioso vamos a comer. Con casabita. Ahí está mi hermana enseñando el casabito. Con casabita y aguacate. Miren, por aquí tenemos el aguacate y el casabe. Nadie sabe si nos tomamos una copita de vino de este, dice papi. papi chulo. Bueno, les cuento que estoy... haciéndome un poquito de contorno ligero. Yo no me contorneo como que tanto. Porque, o sea, yo encuentro tanto porque algunas chicas se contornean que wow. Yo digo, ¿cómo? Y se ve eso tan wow, tan marcado. Entonces a mí como que no me gusta tanto así. So, yo me... Ahora mismo me estoy haciendo un contornito, es como en... Así, en polvo. Con este en polvo, no en crema, porque les miento, no les miento que... Ni recuerdo dónde he puesto todavía. No he terminado de acomodar todo, como que todos los maquillajes. Y no sé. Tengo una gaveta que he acomodado muchas paletas, pero otras no. Entonces, no encuentro. Ah, bueno, sí. De hecho, miren, tengo una enfrente. Tengo una enfrente aquí. Pero la brocha que utilizo para hacer ese contorno, así como que no la tengo a mano. So, bueno, lo importante es que sí me estoy haciendo uno ligerito, como les digo. Entonces, pues tratando de verme menos cachetuda. Y ya. Eso es lo que voy a hacer. Me voy a arreglar rapidito porque ya yo creo que yo soy la última que falta. Como ustedes saben que yo siempre estoy haciendo una y mil cosas. Siempre. Me parece que siempre es que me quedo de último. Ni siquiera sé qué me voy a poner. Hoy está como nublado un poquito. No está frío. No está tan frío. Pero está un poco nublado. Ayer estaba bien bonito soleado. Justo hoy que voy a salir está así nublado. Pero no sé qué me voy a poner, la verdad. Quiero ponerme algo cómodo. Siempre me voy por lo cómodo. Bueno, ya nos vamos a preparar. Ya, bueno, no a prepararnos. Ya estamos preparados. Así que nos vamos. Ya Dino se le antojó la carnita. Mejor come un poquito de cereal. Dice que tiene hambre. Así que lo va a tener que hacer comer por lo menos que sea una cookie, una galleta. Porque hasta que lleguemos y pidamos de comer,
Ya ustedes saben. Ya ustedes saben, chicas. Ya los huevos los terminé de sacar también ahora. Aproveché y los saqué a hacer pipí para que no estén incómodos. ¿Saben que Max estaba como que llore, llore? Yo pensé porque quería ir para el cuarto como yo estaba ahí arreglándome. Pero me acordé que ya era tiempo de sacarlo a hacer pipí. Y desde que lo saqué, para que ustedes vean bien. Yo sé a veces si, qué le hace falta, si es que tienen sed o lo que sea. Y miren, lo saqué a hacer pipí, le puse agua y ya se quedaron tranquilos. Miren, lo voy a mostrar para que ustedes vean. Yo lo conozco, se lo juro. Yo sé incluso cuando ellos tienen ganas o necesitan ya hacer del baño, es el número 2. Miren cómo se quedaron tranquilos. El otro, ustedes saben qué más. Miren, él está que se duerme, miren. Esa está que se duerme. Él tiene un sueño. Pero miren, miren los ojitos como le hace. Pero siempre trata de pendenciero. Por eso yo lo tranco para que descansen. Y se duerme ahora. Ay, Dios, mi amor, pecho. Ustedes queden tranquilos, descansen. Ya comieron bastante, bebieron agüita, usaron el baño. Ellos ahí descansan bien ahora. Y bueno, pues miren, ya yo me vestí, me cambié y ya lista para salir. ¿Qué les parece? Algo cómodo, miren. Me encanta esta suera, miren, es una suera esto. Me la voy a acercar para que se puedan ver la tela, miren. Es una suera y está súper larga y me encanta muchísimo, miren. Trae botones hasta aquí, miren. Hasta acá trae botones, o sea que la puedo botonar. Si está un poquito frío, me pongo una bufandita y todo bien. Chévere, me encanta. Esta es de Shein, ahí la pueden conseguir. De Shein, porque la puedo... Ay, Dios mío, ahora no me recuerdo bien. Voy a tratar de acordarme para poner en los comentarios, chicas, ¿ok? Pero me encanta muchísimo. Está súper calientita esta. Miren mi preciosa, cómo van. A ver, wow. Coño, mami, pero... Oh, Dios. Yo me quedo allá abajo. Están los muchachos. Mira a los muchachos mirando de mis hijas. Pero ellos quieren que yo les caiga y le dé. Yo creo que yo le explote. Yo voy a pelear con esos hombres, yo. Bueno. Ay, Dios. ¿Quieren uno más? A ver. Ok, déjenme que me acerco más, ¿ok? Esperen. ¡Wow! ¡Coño! ¡Carajo! Yo misma me enamoro de ella y diablo. Yo te la voy a dejar salir. Esto es un peligro, mi vida. Chavi. ¡Ay! Ustedes me van a matar, mujer, aquí. Pero yo vivo enamorada de mis hijas. Miren, aquí me tiene ella tomándole fotos y videos. A ver, mami, prepárense, a ver. No, ¿qué tú vas a hacer? La foto del video. Lo que ustedes quieran, la foto. Ok. Y ahora no por atrás también. Nos ha tomado por atrás, caminando por atrás. A ver, no volteen la cara. No volteen la cara ahora. Vete caminando así, ¿no? Ok. Aquí estoy yo del camarógrafo. ¿Cómo te sientes? You look like you have a tan. Do you want something? Yes, I'm from the AirPods. Yes, sell yourself for the AirPods. But then how are you gonna? No. I'm trying to save the money still for my AirPods, and I have 86 right now. Okay, I heard you. Sell your phone. Okay, so
Hennessy, que es huge. I only have the Hennessy. Porque la zona de la rima de la cebolla. Pues que creen, chicas, yo me llené muchísimo, ya me comí una langosta completa. Por eso son una langosta que son unos jumbo, oh, wow. Comí muchos cangrejos también, camarones de los grandotes. Eso fue lo que comí, y bueno, ensalada también. Ponen un arrocito amarillo muy rico, pero es que ponen demasiadas cosas. Pero miren, voy a bajarlo ahora con esta sangría. Así que salud. Bueno, brindo para ustedes. Bueno, ya en casita. Ya cansita, Dios mío, por fin. Bueno, por fin, porque la verdad que se lo juro que esa sangría que me tomé me agarró un sueño. Yo no sé ustedes, pero yo me tomo, se lo juro, aunque sea una sola copita, y me da un relajamiento que me da un sueño increíble. Que ustedes se imaginan, miren. Había tanta comida, ustedes vieron, wow, ahí ponen demasiadísima comida. Miren, le voy a decir, solamente de entrada te ponen ellos una ensalada inmensa, gigante, como una picadrita que ustedes vieron, que trae como, no sé cómo ustedes le dicen, pero en mi país le dicen aceitunas, que son esas bolitas que saben como agria, quesito amarillo, quesito blanco, hongos también, hongos, creo que hongos, algo así, o los honguitos, eso, no sé cómo otra gente le dicen. Y otra bandeja con pan, con ajo, pedacito como que de bizcochitos así. Y otra te traen también con una bandeja de chicken nugget, ensaladita, como unos pastelitos pequeñitos. Ay, no, solamente eso de entrada, se lo juro. Obviamente nosotros probamos, déjenme que voy a enseñarles lo que traje de toda la comida que quedó. Obviamente de todo. Estábamos probando de la entrada, porque si uno empieza a comerse todo lo que ellos dan ahí, luego se deja toda la comida. Déjenme mostrarle, espérenme. Miren, eso fue lo que traje. Tiene arrocito amarillo, tiene camarones. Ahí esta langosta está completa y mucho cangrejo hay ahí también. Así que tengo que traer esa bandeja porque... Es que dan demasiadas comidas, de verdad que exageran ellos, pero esto está delicioso. Esto va calentado mañana, se lo juro que sí. ¡Ya! ¡Ya lo derrumbé! ¡Ya! ¡Levántate, cobarde! ¡Levántate! Yo no puedo hacer así, pero yo intento, yo intento. ¡Levántate, cobarde! Bueno, mire, le voy a hacer un té a Aloy para Yari, pero mami... ¿Y tú me haces un té a mí también? Claro. Y ya dije que me quiere consentir, mira, me quiere quitar mis votos. Pero, ¿quién consiente a mami? Me quitas de tu trapo. Mire, qué trapo de bota, mire qué mala. Y así eres tú. Ay, qué mala. Con cariño, y eso es cariño. Ay, qué alivio. Nada, ya lo... Bajé como ¿cuántos metros? Muchísimo. Oh, wow, qué alivio. Miren. Eso aquí está blanquito. Pone mi closet, mami, please, ahí en mi cuarto. ¿Qué pasó, yo? ¿Sí está cansadito? ¿Está cansado? Porque te abre. Ay, espérate, mami. Ya. Con el tecito, té para todo. ¿Quiere té? Okay. ¿Qué va a tomar té, yo? Ajá. Yo sí no sabe de eso. Ay. Exacto. Él no le gusta las cosas saludables. Bueno, llegó la hora ya de desmaquillarme. Saben que ahora estaba sacando unos outfits. Esta semana quiero hacerles unas cuantas ideas de outfits y otros videos que tengo pendientes por ahí también. Antes que se me olvide, lo saqué por ahí, ya los tengo combinado. La verdad que quería ponerme como que a editarle un video o dos ahora, pero yo estoy ya, sinceramente, que ya yo estoy que no me puedo dormir tarde, chicas. Me da un sueño, miren ya cómo me ponen mis ojitos. Antes me dormía muy tarde, como que no tenía ningún problema, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que
no me gusta porque luego como que en la mañana me despierto muy asueñada. Y todo el día, ¿sabes lo que pasa conmigo? Cuando yo no duermo bien, me la paso lenta y no tengo nada de energía. Nada, nada de energía. Me siento muy agotada, me pongo blandita, me siento como si... como si tuviera como hasta la presión bajita. Y yo digo que es eso lo que me pasa a veces. Entonces, yo prefiero mejor... ¿Sabes lo que voy a hacer? Mejor me acuesto ahora a dormir, descanso. Y así me despierto más temprano mañana. Puedo hacer mis cosas y luego editarle. Porque, ¿saben qué? Yo, por ejemplo, no puedo ponerme como que... Es muy raro que yo me ponga a editar videos así como que primero. Yo veo que hay personas que se ponen a editar videos primero antes de hacer sus cosas. Pero yo tengo que tener como que toda mi cocina limpia. Tengo que ponerme a cocinar. Me gusta primero preocuparme por los alimentos de mi familia. Y luego entonces como que ya sí yo puedo editarle y hacer lo que vaya a hacer tranquila. Grabar y lo que sea. Pero eso es lo primero que me gusta primero. Porque si mis niñas salen más temprano de la escuela o cualquier cosa. O hasta a mí me da hambre. Yo que no puedo pasar hambre por mi problema de mi estómago. Ya yo tengo como que... O sea, yo cocino. Mire, para explicarle. Yo cocino... Ay, ¿por qué será que me puse eso como rojo? ¿Será del maquillaje? Qué raro. No entiendo. Siento que cuando yo cocino ya yo siento como que siento un alivio, se lo juro. Que no lo puedo explicar. Siento como que ya, después de ahí ya yo puedo hacer como que todo lo que quiera. Ya, como que para mí, porque para mí eso es muy importante, que mi familia tenga alimento. Porque a mí no me gusta estar pidiendo delivery. Cuando ustedes ven que yo pido delivery fin de semana... que estoy compartiendo con la familia o que ya estoy cansada de cocinar toda la semana o cosas así, pero por gusto no me gusta, se lo juro que odio gastar mi dinero comprando así comida, de que como hay personas que piden comidas a cada rato, yo siempre lo digo a mi niña, yo prefiero mejor darle arroz blanco con huevo, que por cierto muy rico, no me vayan a negar que muy rico. Yo prefiero darle arroz blanco con huevo y una ensaladita a estar pidiendo comida de la calle. Y bueno, pues nada, y cuando lo tengo que hacer, no es que no la pida hoy, pero se lo recalco de nuevo. La pido, pero fin de semana o un día que yo quiera descansar, porque también somos seres humanos y todos necesitamos como que nuestro momentito. Bueno, pues ahora sí la voy a despedir. Las veo mañana en otro video. Las quiero muchísimo. Me tocó pelear muchísimo, chicas, con esas niñas hoy. O sea, no con las niñas. Me las estaban que me la piropeaban. Bueno, es que así pasa siempre. Siempre me tengo que estar peleando en la calle. Así peleaban ellas conmigo cuando estaban chiquitas. Bueno, ahora todavía se quedan así, pero como están más grandes, entienden más que antes me peleaban como que era yo que miraba a los hombres obligados, pero yo ni siquiera me doy cuenta. Entonces ya como están más grandes, se dan cuenta que como quiera los hombres miran y me miran como así como que... Como a ver si yo estoy mirando. Pero bueno, seguimos platicando después de eso. Así que las dejo ahora. Que tengan una bonita mañana, una bonita tarde o una bonita noche. Si es de noche.